Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y no se equivocaron de podcast, están escuchando Testigos del Crimen, pero en esta ocasión, debido al tema que vamos a tratar, pues consideramos apropiado pues iniciar nuestra emisión con pues una tonada netamente circense, ¿no, mi querida Guadalupe Gutiérrez? Claro que sí, mi estimado Roberto. Bueno, estamos aquí muy contentos con esta emisión nueva. Y bueno, en un momento les vamos a platicar qué es lo que hay atrás de toda esta música circense, ¿no? Sí, porque no vamos a hablar acerca de Cepillín, ni de Croce el Payaso, ni nada por el estilo. Les recordamos que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz, el 2455-5099. O bien pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y para quienes pues deseen escribirnos un correo electrónico, nuestro email, info@testigosdelcrimen.com. Y pues, tras el cristal, como siempre, fiel, constante, se encuentra René Palacios Gaguín, a quien le dedicamos también en este momento un saludo afectuoso. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Guadalupe? Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos como a recordar un poquito? Ajá. ¿A ti te gustaban los payasos de chiquito? Siempre. Cuando estabas pequeño, sí, porque sí. Roberto es alto, aquellos sí. que no lo conozcan, cuando era chiquito. Siempre me fascinaron. ¿Por qué? La verdad. Pues me parecían seres divertidos, me parecían, dentro de lo grotesca que era su apariencia, me parecían atractivos. Eran, pues, como una suerte de mofa a la realidad, a las convenciones. Era una figura muy divertida. Sí, fíjate que yo recuerdo, la verdad, en mi primaria había como un payaso de planta, el que nos llevaban para el Día del Niño, para el que nos llevaban a fin de año, el que nos llevaban el 6 de enero para los regalos de Reyes, etcétera, que era Semillita, entonces... Ah, a mí también, nos contrataban para mis fiestas a Semillita el payaso. Fíjate, entonces, bueno, era súper conocido el buen Semillita. Ajá. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, con yo mucha también. Diversión. Era un tipo simpatiquísimo, como payaso era muy divertido. O sea, yo lo recuerdo en mi infancia y fue algo encantador, la verdad. Ajá. Lo malo es que a veces los payasos no siempre son igual de encantadores, ¿no? Como el buen Semillita. Exacto. Pues efectivamente, el payaso, la figura del payaso, pues genera diferentes respuestas en el individuo, fundamentalmente cuando somos niños. Porque, bueno, yo sé que más de uno de ustedes, queridos escuchas, le tienen miedo a los payasos o le tuvieron miedo a los payasos en su infancia. Fíjate que esta en los niños es una fobia muy común. Ajá. O sea, ven a los payasos y les huyen. Yo tengo un sobrinito de 3 añitos. Ajá. Que le tiene un pavor extraordinario a los payasos. Ajá. Y curiosamente yo tengo un pariente que ha trabajado de payaso. Ajá. Entonces suena así como que raro y contradictorio, ¿no? Ajá. Porque si está acostumbrado a verlo, en cuanto se empieza a caracterizar, se aterroriza y el Ajá. niño se sale de la habitación. Entonces es un fenómeno así como que un tanto curioso, pero es también entender por qué, porque si nosotros ponemos al payaso tal cual, bueno, en primera es una cara completamente blanca, ¿no? Ajá. En donde no hay un mayor reflejo que toda la pintura, que es muy llamativa, pueda dar. Ajá. Pero además hay una distorsión de todo lo que es el rostro. ¿Sí? Y el rostro es el principal punto de referencia que tienen los niños, ¿no? Entonces, cuando se altera lo que se llamaría la gestalt, o sea, el cierre, la parte completa del rostro, y se ve distorsionado
ellos aterrorizan. Y es cierto, vaya, no sé, Lon Chaney, el famoso actor de películas de horror de la, pues, de la época muda del cine, él decía que un payaso es divertido solamente en la pista de un circo, pero preguntaba, ¿cuál sería nuestra reacción si ese mismo payaso aparece frente a nosotros a medianoche en la puerta de nuestra casa, bañado por la luz de la luna? Sí, imagínate, es algo completamente... Se ve terrorífico. Terrorífico. Robert Bloch, por ejemplo, el autor de Psicosis, él decía que el payaso en la noche es la esencia del horror. Él decía que, pues, de alguna manera es un ser humano que no actúa, ni piensa, ni luce como otro ser humano. Y pues en ese sentido el cómic, la televisión, el cine nos han ofrecido payasos espeluznantes, ¿no? Tal vez el primero. Bueno, es el Guasón, por el supuesto, Guasón, de nuestro aplaudido Batman. Exacto, ¿no? O el payasito Money Penny de la novela Eso de Stephen King, ¿no? Que es popular en una película. Sí, no, ya nada más de ver a eso, pues uh-huh. Dices, ¿qué es eso? Y te aterroriza. Y bueno, pues precisamente debido a que estamos hablando al día de hoy de un payaso, es porque hemos hecho esta pequeña reflexión. Pues el día de hoy, Guadalupe, ¿qué te parece si comenzamos a narrar la historia de un tierno payasito? Claro, de Pogo el payaso. Pogo el payaso. Pogo el payaso, pues, era un individuo tierno. La persona que lo caracterizaba era pues un hombre prominente en su comunidad, era miembro activo de la iglesia, vaya, era parte del comité distrital del Partido Demócrata. Esto es en Estados Unidos, ocurre en Estados Unidos, en Chicago, bueno, en un suburbio de Illinois. Y pues él realizaba muchos actos nobles, ¿no? Se presentaba sí. En las fiestas infantiles. Se presentaba en fiestas infantiles, pero sobre todo como de orfanatos, de hospicios. Iba a visitar, caracterizado de Pogo el payaso, a los niños que estuvieran en el hospital, que estuvieran inclusive desahuciados. Les llevaba regalos, globos, bueno, hacía toda serie de suertes, gracias y monerías para alegrar a los niños, ¿no? Y además los papás le agradecían mucho, los niños lo querían mucho. Y bueno, es digamos lo que se consideraría un tipazo, ¿no? Pues efectivamente, y bueno, bajo este rostro bondadoso, esta faceta luminosa de payaso, pues amable, generoso, y hacía un alter ego pues bastante espeluznante, ¿no? Y no es nada más ni nada menos que John Wayne Gacy. Un hombre que al regresar del corte les platicaremos sobre los espeluznantes crímenes que cometió. ¿Te parece, Guadalupe? Por supuesto, vamos a un corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, amenizados con esta música que nos recuerda a nuestra infancia. Ajá. Y bueno, pues vamos a platicar del buen John Wayne Gacy, que hasta nombre así como de vaqueros y artistas suena. Sí, John Wayne Gacy Jr., por cierto. Sí. Pues resulta que el hombre nace un 17 de marzo de 1942. Y es criado pues en un hogar católico de Chicago, ¿no? El elemento religioso siempre es constante en su vida. Él, como pues todo buen asesino serial,
Era hijo de un padre alcohólico y abusivo. Él tiene un gran conflicto con la figura paterna. En su juventud emigra a Las Vegas, trabaja, pero finalmente regresa a Illinois, estudia administración, emprende una carrera pues moderadamente exitosa como vendedor de zapatos en Springfield, sí. No la de los Simpsons, no. Sino Springfield, Illinois, y resulta que el tipo en 1964 se casa, se muda a Iowa, es gerente de un Kentucky Fried Chicken, por cierto, sin afán de comercial, y pues resulta que, bueno, a pesar de esta prosperidad aparente, a pesar de que estaba de alguna manera encaminando su vida por un sendero positivo, en 1968 es arrestado por abusar de niños. Sí, los andaba así como molestando, los acosaba. Y esto pues pues no le gustó a los niños y mucho menos a los papás de los niños, ¿verdad? Entonces lo acusan y lo llaman a declarar, él queda convicto, uh-huh. Y la esposa, bueno, pues ante esto le dice, ¿sabes qué? Nos vemos. Uh-huh. Quiero el divorcio y es el primer divorcio que él tiene. Exacto, pues resulta que el tipo en 1970 es liberado por buen comportamiento, regresa a su natal Illinois y de alguna manera pues el sujeto se les ingenia para ocultar todo su historial delictivo a la comunidad. Él en el 71 compra una casa en un suburbio de Chicago llamado Norwood Park, vive en el sitio con su madre viuda, establece una compañía constructora y se casa con una mujer que conoció en la secundaria. Esta mujer tenía dos hijas ya de algún encuentro previo y se mudan con él. Pues la madre se va de la casa y en esta época, Guadalupe, cuando comienza a manifestar toda esta patología reprimida que tenía. Sí, porque él lo que empieza a expresar es una doble vida. Que aquí es donde empieza a uno a mostrar todo lo maravilloso que era como persona ayudante de la comunidad, es sumamente religioso, asiste a la iglesia, en fin, pero a la vez crea este alter ego llamado Pogo, uh-huh. En donde se acerca a los niños, los ameniza, los alegra, en fin. Pero además de todo esto, tenía una vida muy, muy oculta y muy turbia, uh-huh. Porque él en las noches salía y se iba a buscar niños. Uh-huh. O sea, dices, bueno, ¿qué niños hay a las 10 de la noche? Uh-huh. Bueno, aquellos que se prostituían. Claro. O bien, un poco más temprano, que quedaba de llevarlos a su casa o a algunos que trabajaban con él, que les ofrecía trabajo. Estamos hablando de niños adolescentes, ¿no? Sí. De 14 años, 15 años, que pues buscaban trabajo y él se los ofrecía de lavaplatos, de galopines, en fin. Y bueno, los empezaba a acosar hasta que los seducía o bien los aprisionaba. Ajá. Y aquí es en donde digamos que empieza el sótano de los horrores, ajá, que tenía completamente oculto, ajá, y escondido de todo lo que él daba a conocer en la comunidad. Efectivamente, en el año de 1976, cuando su segunda esposa se divorcia y lo abandona, es cuando ya comienza de manera activa a desarrollar esta doble vida que mencionas, un ciudadano respetable de día y un depredador sexual homicida por las noches. El tipo, como bien dices, comete todo tipo de atrocidades en el sótano de su casa. Sus víctimas oscilan entre los 9 y los 20 años de edad, todos ellos hombres, chicos que o bien, como dices, eran parte de la comunidad o se los topaba pidiendo aventón. El tipo, en estos crímenes manifiesta pues una homosexualidad reprimida, un alto sentido sádico, prefiere la asfixia como uno de sus métodos más apropiados para disponer de estos chicos. Y después de que los ha matado, después de que ha satisfecho sus apetitos sexuales, los entierra clandestinamente en el sótano. Sí, bueno, ¿y qué podemos decir de todo esto? Bueno, dices, está enfermo, está dañado, el cuate está realmente mal. Claro, obviamente. Sí, pero ¿qué hay atrás de todo esto? En primero, todos son chicos, o sea, varones, ¿sí? Lo que nos habla de esta homosexualidad reprimida que tú estabas manifestando hace rato. Él se casa dos veces, ante lo cual, bueno, ante la sociedad, dices, bueno, el cuate es heterosexual. Ajá. Lo cual más bien queda como muy dudoso. ¿De dónde viene todo esto?
Hay una parte de satisfacción ante el sadismo con los golpes, sí, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la parte de lo que son las pompas, de lo que son las nalgas, sobre todo en el hombre varón, uh-huh, en donde esto, cuando los niños muy pequeños son maltratados y violentados, como él lo fue, esto queda como tergiversado en la mente, sí, ¿sí? Freud tiene un artículo que se llama Pegan a un niño, uh-huh, en donde aquí habla de la satisfacción sexual que se da a través de los golpes, claro, en donde queda instaurada por la zona de las pompas y la zona anal la satisfacción y el placer, uh-huh, sexual tomado como agresión. Que es de alguna manera la base del sadomasoquismo. Exactamente. Que es una parte, no toda, uh-huh, en este caso de los niños, ¿por qué entender uno como niños? Y él como una parte identificada, uh-huh, con este padre agresivo, en donde él era abusado cuando era pequeño, y ahora él, como su papá, puede abusar de alguien menor como cuando él lo era, uh-huh, y a él eso le causaba gran placer. Entonces, nunca ubica que el joven, el niño, el adolescente que está maltratando, está asfixiando, está sodomizando, le está pasando mal. Uh-huh. Para él eso era excitante a esa edad. Claro. Sin embargo, es esta falta de empatía que él tiene y en donde él sigue maltratando y sodomizando y en donde él se sentía morir cada vez que el papá lo maltrataba. Uh-huh. Entonces, imagínate este grado de tergiversación y de identificación con el agresor, que en algún momento ya hemos platicado de eso en otro podcast, que tiene con el papá como esta parte de estar unido a él, uh-huh, de este núcleo homosexual y de esta parte agresiva que él tanto satisface sexualmente, ¿no? Pues sobre esto, sobre los hallazgos que se realizarán posteriormente en su sótano, terrible, y pues sobre el error que comete y que lo lleva a ser apresado por la justicia, platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en Frecuencia Cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Estamos de regreso en el tercer y último bloque de Testigos del Crimen, al menos de esta emisión. Y pues continuamos hablando de John Wayne Gacy, el famoso Pogo, el payaso asesino. Pues resulta que en diciembre de 1978, Gacy es sospechoso en la desaparición de un niño de la comunidad llamado Robert Priest, un chico que fue visto pues en múltiples ocasiones con él. Un detective del departamento de policía llamado Joseph Cosensack entrevista a Gacy, comienza pues a percibir algunas cosas raras, inconsistentes en su declaración, registra su casa y, oh sorpresa, encuentra muchos artículos relacionados con las desapariciones de chicos. Encuentra ropa, encuentra accesorios, cuestiones que inminentemente incriminaban a Gacy. Pues el 22 de diciembre del 78, Gacy se presenta a la jefatura de policía con sus abogados a declarar, y pues el hombre, dejando sorprendidos a todos los detectives, a todos los investigadores, confiesa los crímenes. Finalmente, él dice que mató por primera vez en el año de 1972 y que a partir de ahí fue responsable de asesinar a 33 chicos. El horror no terminaba ahí, Guadalupe. No. Resulta que el sujeto les indica que en el mismo sótano donde los asesinó, en su casa, enterró a 28 de ellos.
y que a cinco de ellos los enterró, los arrojó al río, ¿no? En la ribera del río, exactamente. Y pues las labores para recuperar todos los cuerpos se extendieron desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979. Y bueno, aquí empieza el juicio, que empieza en febrero, si mal no recuerdo, precisamente, y al mes siguiente ya es sentenciado. Sí, es el mejor concepto de justicia rápida, es sentenciado a muerte, de hecho, en un 13 de marzo de 1980. Y pues a partir de ahí se dieron múltiples apelaciones. El chiste es que la ejecución se prolongó durante más de una década. Sí, fue hasta 1994 que lo ejecutan, ¿no? Efectivamente, y durante todo ese periodo pues habló con múltiples perfiladores, entre ellos nuestro apreciado Robert Ressler, a quien ya le dedicamos un podcast. Y pues de estas entrevistas con perfiladores, con psicólogos, con psiquiatras, surgen muchos datos significativos que van a servir a los investigadores para seguir investigaciones relacionadas con asesinos seriales. Sí, aquí, bueno, una de las cosas que el buen Gacy intentó fue mostrar insanidad, ¿no? O sea, locura temporal, pero yo creo que muy temporal, ¿no? O sea, en el momento exacto que estaba abusando sexualmente de los chicos y que los estaba matando, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya después recuperaba esta parte de sanidad. Yo creo que aquí viene la parte interesante, junto con todo esto que se ha platicado, en donde es cuestionar, bueno, muchos nos quedamos horrorizados de la doble vida que muchas personas llevan. Ajá. Lamentablemente esto es a veces bastante común, esta doble vida, o más bien esta doble moral también, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con la vida de Gacy, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, con esta doble moral, con esta ocultar, más bien lo que nos estaría hablando es de una vida fragmentada, sí, de una dificultad para integrar todas sus actividades y darles una constancia. ¿Qué es esto de la constancia? Bueno, pues que sea el mismo, así esté en la iglesia, esté en el café, esté trabajando, esté en la escuela, en fin. Que haya una constancia respecto a sí mismo y que esto lo muestre durante todas sus facetas de la vida. Uh-huh. Y él estaba fragmentado. Claro. Yo creo que aquí viene esta parte interesante, precisamente que muchos lo han manejado como dos. Sí. Que es Gacy y Pogo. Uh-huh. Yo creo que hay tres. Es Gacy, el hombre respetable, Pogo, aquel que está recordando y tratando de rescatar su infancia. Exacto. Una infancia sana, una infancia buena, digámoslo así, rescatando la infancia del dolor que sienten los niños que pues están desahuciados o están en un orfanato o están en un hospital enfermitos. Ajá. Entonces yo creo que aquí hay una parte buena, entre comillas, de Gacy tratando de rescatarse a sí mismo a través del payaso para alegrar la vida de estos niños y así rescatar al niño, John, que él sufrió mucho. Exacto. Y una tercera, esta parte tan dolida, tan que quedó tan lastimada, que quedó tan maltratada psicológica y emocionalmente, que es el que va a desquitarse de tanto dolor y tanto sufrimiento con estos 33 jóvenes, entre 9 años el más joven y 20 años el mayor, que está tratando de desquitarse y descargar toda su furia ante la desprotección y ante tanto dolor y ante tanta confusión que sentí de pequeño. Entonces, yo creo, no es hablar de personalidades múltiples en lo absoluto, sino esta misma persona sabía lo que hacía en cada cosa. Uh-huh. Pero cada personaje, por llamarlo así, de John Gacy, el empresario, el hombre respetable, era uno y funcionaba como el adulto. Uh-huh. Pogo, el payaso, como este rescatador del niño John. Uh-huh. Y el pederasta y asesino, Gacy, que salía a depredar en las noches, es esta parte dolida y maligna que quedó de John Wayne Gacy, ¿no? Digo, para poderlo entender, ¿no? Como todo este cierre. Yo creo que son de las partes interesantes. Además de que el cuate, bueno, pintó
como una parte de ir sacando todo esto. Uh-huh. Y lo que diríamos en psicología que sublimó. Uh-huh. Hizo cuadros en la prisión de payasos. Exacto, y son cuadros que llegaron a valuarse carísimos, hasta $300,000, un John Wayne Gacy original. Sí, no, o sea, imagínate, o sea, las subastas eran así como... Digo, en la cárcel, bueno, pues eran la parte más importante en ese momento, ¿no? Por claro. todo el personaje que causó y la controversia. Y pues de alguna manera el mal termina el 10 de mayo de 1994, cuando finalmente es ejecutado por una inyección letal en la penitenciaría de Stateville en Illinois. La ejecución fue bastante pues dolorosa porque... Duró 27 minutos, exacto, y se fue solidificando. El químico que inyectaron, y pues fue una cuestión bastante agonizante. Una de las últimas frases que, según el recuento periodístico, emitió Gacy es "You can kiss my ass". El tipo jamás mostró pues un remordimiento a gusto. Bueno, él dice, pueden besar mi trasero textualmente, ajá, quienes no lo hayan comprendido. Pues de alguna manera, como parte de esta irreverencia, parte de este pues desafío abierto que había pues planteado con sus acciones. Pues, si te parece, Guadalupe, cerremos aquí el expediente de John Wayne Gacy, el payaso Pogo, y pues vamos a despedirnos. Claro que sí, y recuerden que los payasos tienen todas estas dualidades. Uh-huh. Ustedes saben si correr o abrazarlos cuando los vean. Uh-huh. Y bueno, estamos con ustedes, hemos estado con ustedes en esta cabina. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Testigos del crimen. Mejor contraten magos. Hasta luego. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que venga. Aunque los factores que lo genera son complejos, crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Fly me to the moon, let me play among the stars. Y lo que ustedes están escuchando pertenece a una de las voces más privilegiadas, yo diría que de la historia de la música. Es Frank Sinatra, Frankie Boy, Blue Eyes. Y este tema, Fly Me to the Moon, me parece bastante propicio, mi querida Guadalupe Gutiérrez. Buenas tardes en este momento. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Y es bastante apropiado el tema para el tema musical. Para la charla que vamos a tener en esta nueva emisión de Testigos del Crimen, ¿qué te sí, parece? Sí, porque vamos a hablar acerca de pareja. Exactamente. Y no porque estemos, quitándole un poquito el podcast a esta Mónica Bulnes de Lara, sino vamos a hablar más bien de parejas asesinas. Efectivamente. Pues bienvenidos sean todos ustedes a Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, dedicado al tema criminal. Nos encontramos en compañía de nuestro querido productor René Palacios Gallín, quien se mueve diestramente en la consola, y queremos decirles y recordarles que tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz, que es el 2455-5099. Y bueno, también los invitamos a que dejen sus comentarios en www.testigosdelcrimen.com. Y también tenemos un email, que es info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué te parece, querida Guadalupe? Sí, y bueno, también a colación, te leo un comentario que dejó una de nuestras escuchas
llamada Elia Estrada Mendivil, que le agradecemos mucho su comunicación. Y es un comentario bastante interesante y bastante actual, porque tiene que ver acerca con los crímenes que pues han conmocionado la opinión pública tanto de Nuevo León como del resto del país. Sí, porque además plantea muy buenas preguntas. Voy a darle lectura textual. Muchas gracias, Elia, por escribirnos de antemano. Dice Elia: las cosas están muy raras en el caso del infanticidio de Nuevo León. Según lo que reportan los medios de comunicación, me ha nacido una teoría que no deja de estar basada únicamente en la información escuchada en los noticieros. Me he preguntado si la actitud de la víctima es propiamente la normal al enfrentar el asesinato de sus hermanitos, y es que no concuerdan las horas de los testigos, la secretaria y la sirvienta, con las horas dadas por la novia, llámese víctima. Me atrevo a dar una teoría, y nunca una afirmación, pues yo soy, como cualquier otro mexicano impactado por este caso, y como es normal, en reuniones se ha llegado a comentar esta desagradable y dolorosa situación. Pregunta Elia: ¿no sería que la señorita había planeado un secuestro de sus hermanitos y por ello había fingido un rompimiento con el novio? Dice Elia también: a lo mejor las cosas se le salieron de las manos y lejos de que el pequeño defendiera a la hermana mayor, tal vez la criatura se dio cuenta quién era el secuestrador y por eso este decidió quitarle la vida. ¿Por qué? Según declara la sirvienta de la casa, el joven estaba encapuchado. Dice: ¿para qué? De todas formas, su intención era suicidarse con su novia, y no creo que sea una conducta de un suicida. Digo, se notó que no era un suicida. Continúa Elia: me atrevo a pensar esto porque por la separación de las edades entre la hermana mayor y los pequeños, pueden pasar muchas cosas. Son hijos del mismo padre. ¿Habrá un celo de por medio? ¿Conflictos en la joven que no actuó como cualquier hermana mayor al intentar defender a sus hermanitos? Por encima de cualquier cosa, es raro que a pesar de todos los golpes que le propinó el novio y las cuchilladas, que ella no muriera. Le dio tiempo de fingir su muerte para que él no la siguiera atacando. ¿Por qué no pensó en sus hermanitos sabiendo que estaba en peligro? ¿En dónde está su preocupación por los niños y su dolor por la muerte de estas criaturas? Ella da gracias a Dios por estar con vida. ¿Y ellos no le duelen? Dice Elia: no sé si la historia... esta historia me parece muy aguda en el sentido que la conducta de esta joven no es normal. ¿Estaría tan drogada como el novio? ¿Se les fue el plan de las manos? ¿Por qué no acepta suicidarse? No me queda clara su intención. Dice que las cosas ocurrieron entre las 6 y las 8 de la mañana, pero la secretaria, que después la auxilió, dice que la vio completamente ilesa a eso de las 9. ¿En dónde estaba la madre? ¿No aprovecharé la ausencia de su madre para llevar a cabo un plan de secuestro? En fin, es solo una teoría de alguien tan impactado y confundido como ustedes. Firma Elia Estrada Mendivil. Pues Guadalupe, una imaginación y pues un sentido de razonamiento bastante agudo, ¿no? Por supuesto, porque además lleva muy bien la secuencia de hechos, de horas, de tiempos, y las preguntas que hace yo siento que son muy acertadas. Y bueno, cuando lo leímos, cuando esto lo pueden leer, este comentario lo pueden leer cuando ingresen al podcast de Testigos del Crimen. Ahorita que lo leías y yo estaba razonando con todo esto que menciona y con lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, acerca de amor de locos, parejas asesinas, en otra emisión presentamos precisamente acerca de los crímenes pasionales. Y bueno, estoy pensando que los medios están manejando este caso precisamente como un crimen pasional, ¿no? Uh-huh. El chico estaba drogado, estaba alterado, no estaba con conciencia adecuada o en sus cinco sentidos, como se dice popularmente, y atacó a los hermanos, a la novia, varias cosas, ¿no? Pero yo aquí también yo creo que la invitaría a formar parte de estas parejas asesinas que vamos a platicar, porque es empezar a hablar de qué es la pareja, ¿no? Muy bien. Mi estimado Roberto, ¿a ti qué te gusta una pareja? ¿Por qué buscas una pareja? ¿Qué es una pareja? Pues alguien que te complemente, alguien que te estimule, alguien que te comprenda.
Pues bueno, son muchas las cosas que busca uno en una pareja. ¿Y qué te parece si seguimos hablando de todo este rollo de la pareja y qué son y o cómo, con qué se comen o cómo se forman después de esta pausa? Me encanta Guadalupe. And the way you look tonight. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La Otra Radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La Otra Radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Pues estamos de regreso en Testigos del Crimen. Y Guadalupe, ¿qué te parece si nos platicas acerca, pues, del concepto de pareja? ¿Cuáles son los ideales que tienen dos personas cuando inician, pues, este tipo de trayecto? Bueno, si nos vamos a la parte general, si le preguntamos, así como yo te pregunté hace un momento, ¿qué buscas en una pareja? Ajá. Bueno, lo más común es, pues, el apoyo, la comprensión, tener mismos o casi los mismos ideales, gustos parecidos para compartir, intereses en común, en fin, ¿no? Todo aquello que se pueda compartir como pareja, ¿no? Si te refieres a afectos, sentimientos, bueno, que sean, ya sea el hombre o la mujer, pues personas atentas, amables, comprensivas, que se procuren uno al otro, o sea, todas esas bondades que de repente dices, bueno, ni en la feria, con premio te lo sacas, ¿no? Pues, ¿qué te parece si sugerimos a nuestros escuchas que nos escriban a nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com y que nos digan qué buscan en una pareja, ¿no? Eso estaría muy interesante, fíjate, porque es ver precisamente en dónde ponen el acento. Ajá. Te diría, bueno, son esos los ideales de pareja, ¿no? Uh-huh. Y construir, ya que encuentras una pareja, pues más o menos estable, ¿no? Pues construir una vida y un futuro juntos. Proyecto de vida. Un proyecto de vida, en pareja literal, ¿no? Que muchas veces lo que comprende en el sentido social, pues es la casa, los hijos, una formación para de valores dentro de la misma, en fin, todas estas cosas. Uh-huh. Pero ¿de dónde viene la formación de pareja? Yo creo que eso es todavía más importante, porque no se puede plantear un proyecto de pareja sin ser pareja o saber cómo ser pareja, ¿no? Claro. ¿De dónde viene todo este rollo de la pareja? Para tratar de ejemplificar, ¿cómo se los planteo? Bueno, nosotros escogemos a una pareja con base en nuestras relaciones objetales primarias. Dirán, ¿qué es esto que acaba de decir la psicóloga? Bueno, relaciones objetales se refieren a nuestras primeras relaciones interpersonales con alguien. Esa, la primerita, es mamá. En psicología, bueno, en fea forma le llamamos objeto. Ajá. Qué fea forma, pero pues así la llamamos. Entonces, nuestro primer objeto de amor es mamá. Ajá. Porque mamá es todo. Entonces, el bebé, sea hombre o mujer, forma una diada con mamá. ¿Sí? Hasta alrededor de los 3-4 años irán, pues, y los demás familiares, parientes y papá, ¿dónde quedan? Esos existen, pero para el pequeño o la pequeña, lo más importante y principal es mamá. Uh-huh. ¿Ok? Entra papá hacia lo alrededor de tener más conciencia de él,
como persona, como objeto de afecto alrededor de los 4 años. Es lo que nosotros llamamos la etapa fálica y que ahí está incluido lo que se llama complejo de Edipo. Ajá. Entonces, ¿qué es? Se rompe esta diada de gran idilio, de gran amor, de gran ternura mutua, mamá, hijo, hija. Se rompe y en el niño es, bueno, quiero mucho a mamá, pero papá me puede castrar. Este es el famoso complejo de castración. Y como yo no quiero que me agreda porque está más grandote, claro, pues me voy a liar con él. Voy a aprender a ser como él para que así en el futuro tenga a alguien como mamá. Uh-huh. Lo cual suena muy lógico. Claro. Como es con las niñas. Están con mamá, se dan cuenta que papá como que es más atractivo. Aquí es algo que menciona Freud acerca de... papá tiene pene, mamá no tiene, entonces, uh-huh, pues como mamá está castrada, esto es teoría psicoanalítica de 1900. Uh-huh. Entonces, esto ya está reactualizado, etcétera, pero es el principio básico, digamos, ¿no? Porque si no vamos a tener muchos comentarios de ¿qué le pasa? No, 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 uh-huh, no, eso fue hace mucho, del siglo pasado, literal. Uh-huh. Y entonces, ve a papá. Es cuando las niñas están, bueno, tiernas, melosas. Ustedes observan a las niñas de 4 o 5 años, tiernas, cariñosas, se le trepan al papá, se le cuelgan, lo abrazan, lo besan, etcétera, ¿no? Ajá. Pero dicen, no, pues mamá me cuidó, mamá es como yo, y pues tengo que regresar a mamá para aprender a ser como mamá y tener a alguien como papá. Si eso lo transportamos hacia la época de la adolescencia para escoger pareja, es cuando cambiamos de objeto de amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos niños, lo máximo son los papás. Sí. Cuando estamos en la adolescencia, empiezan los papás así como que ante nuestros ojos de adolescentes a tener defectos. Claro. Y entonces empezamos a ver a otras personas ya en un sentido amoroso y efectivo y hacer ligas con esas personas. Uh-huh. ¿Cómo escogemos estas parejas? Con base en lo que vimos y vivimos y aprendimos de nuestra casa con estas ligas con nuestros padres y cómo vimos a estos dos papás en cuestión de relación. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa, obviamente, cuando el modelo que tenemos para seguir son personas que tienen conductas violentas, que tienen conductas patológicas y que de alguna manera le enseñan al niño a que la mujer es un objeto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, tristemente, esto que mencionas de se les enseña es lo que aprenden. Claro. Entonces, es aquello que queda grabado y es lo que reproducen. Uh-huh. No, ni siquiera a veces se llegan a cuestionar si es bueno o malo. Es, papá lo hacía así, papá golpeaba, papá humillaba, o mamá, en un sentido simbólico, castraba, o era demasiado agresiva, o demasiado limitante. Uh-huh. Y entonces, ¿qué aprenden? A relacionarse y a involucrarse con personas con estas características, porque lamentablemente es lo que conocen. Claro. O bien, de acuerdo a mi hueco, busco que alguien lo llene y lo satisfaga. Y en mi fantasía creo que esta persona lo satisface. Y lo único que hace es maltratarme. Uh-huh. Y aquí va muy en directo también a lo que es la violencia familiar y la violencia en pareja, ¿no? Claro. Que tiene siempre estos dos componentes, lo sádico y lo masoquista. Van indisolubles, siempre de la mano, lamentablemente. Entonces, si esto fue lo que aprendí, eso es lo que voy a ir a buscar. Uh-huh. A menos que mi cassette lo cambie, le dé un giro y entonces puede empezar a grabar algo nuevo y diferente. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos ejemplificando algunas de estas parejas terribles que se han dado al placer del homicidio? Y lo hacemos después de esta pausa. Por supuesto. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como no. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Stainés en su camino a Alemania.
porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Pues estamos de regreso, Guadalupe, en nuestro tercer y último bloque de Testigos del Crimen. Y pues yo creo que para introducirnos en el mundo de las parejas criminales, yo creo que debemos de hablar acerca de una muy importante, ¿no? Y que era la pareja de Bonnie Parker y de Clyde Barrow, los famosos Bonnie y Clyde, que eran unos asaltantes norteamericanos que pues recorrieron buena parte de la zona central de Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Los tipos pues tenían una relación sentimental. Robaban gasolinerías, robaban tiendas, bancos, y pues finalmente los dos cuates mueren en un enfrentamiento con la policía en un camino desolado en Luisiana el 23 de mayo de 1934. Yo creo que es una de las primeras parejas interesantes porque los medios de comunicación, concretamente los periódicos, se encargan pues de glorificar todo este sentido romántico, ¿no? De la pareja criminal, ¿no? Sí, que iban a estar juntos hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. En cualquier situación, en cualquier peligro, en cualquier momento feliz, iban a estar siempre juntos. Así es. Y bueno, Bonnie y Clyde trasciende porque inclusive en caricaturas están representados, ¿no? Sí, por ahí me acuerdo una de conejos de Bugs Bunny, sí, claro, por supuesto, etcétera, que están representados. Entonces se da como este ideal también hacia la pareja delincuente, como la unión por siempre, que llega a ser patológica, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las parejas eróticas, ¿no? ¿Qué características tienen? Es cuando la pareja transforma este vínculo de unión, de apoyo, hacia de erótico, sensual, hacia la violencia. Y la violencia es aquello que va a sexualizar a la pareja y a este vínculo. Entonces se da lo que en psicología llamamos la agresivización del vínculo. Es decir, la agresión se infiltra en la pareja y queda matizada por esta agresión toda esta sexualidad, y al momento que manifiestan cualquier acto es supuestamente, o sea, cualquier acto agresivo es supuestamente para amarse, adorarse y quererse por la eternidad, ¿no? Y como estos casos tenemos N parejas, ¿no? Es decir, el más ejemplo, bueno, notable ejemplo tal vez para nuestra generación, no sé, la película de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, con esta pareja de Mickey y Mallory Knox, ¿no? Que eran amantes, eran asaltantes, eran homicidas a sangre fría, ¿no? Sí, estamos hablando de personas con un altísimo grado de psicopatía y de peligrosidad, que en otra ocasión platicaremos acerca de lo que se refiere a la peligrosidad, ¿no? Muy bien. Pues algunas parejas en las cuales está basada la figura de Mickey y Mallory Knox, Asesinos por Naturaleza, son, por ejemplo, los asesinos de los corazones solitarios, Raymond Fernández y Martha Beck, quien en el año de más o menos en la década de los 40, concretamente en 1947, inician una relación tortuosa. Richard Ramírez era un tipo de ascendencia española, tipo Latin lover, encantador, seductor, con una gran labia para seducir a las mujeres. Y Martha Beck era una mujer obesa, se dice que pesaba como 120 kilos, fea, era de profesión enfermera, vivía sola. Y estos dos tórtolos se conocen mediante anuncios clasificados en un periódico. Inician una relación, hay un flechazo a primera vista. Entonces establecen una sociedad criminal en la cual Martha se hacía pasar por la hermana de Raymond y Raymond se dedicaba a seducir mujeres para estafarlas. Pero la cuestión llegaba, el punto álgido era cuando Martha
se encelaba de pues estas mujeres y las mataba a sangre fría. Entonces, bueno, ellos eventualmente son capturados en 1949, son ejecutados el 8 de marzo de 1951, perdón, y las últimas palabras que Raymond le dedicó a su enamorada es: me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti. Pues, imagínate, o sea, es la declaración más excelsa al punto de morir, o sea, a punto de morir más bien. Ajá. Que alguien te diga eso así como lo estoy declarando y lo estoy abriendo. Ajá. O sea, imagínate la parte emocional que se está movilizando. Otra pareja interesante, Guadalupe, también en 1957 en Nebraska, es un chavito de 19 años llamado Charlie Starkweather, que era un rebelde sin causa, peleado con la vida, que admiraba a James Dean. Pues el tipo tenía su noviecita, una chica de 14 años llamada Carolyn Fugate, y pues el tipo se aloca, asesina a la madre y a la hermanita de la chica, luego ambos se ponen a ver televisión tranquilamente e inician después una ola homicida que dura veintitantos días, un furor que cobra más de 10 víctimas, eventualmente pues también la policía los atrapa y Charlie es condenado a la silla eléctrica el 24 de junio de 1959 y Carolyn se le da una condena de cadena perpetua, pero es liberada por buen comportamiento en 1977. Fíjate, y hay una de las parejas así como características importantes, que es como una pareja diabólica, demoníaca, como le planteaban, que es la de la pareja West. Ajá, que es Frederick y Rosemary Letts, ¿no? Ajá. Fíjate, hablando ahorita de estos que mencionas, tienen ciertas características en común respecto a su infancia, retomando lo que platicábamos al principio de la formación de pareja y lo importante que es la familia y mostrar el vínculo entre los padres para esa formación. Este Frederick era el consentido de la mamá, no dejaba que ni el sol, ni el agua, ni el viento, ni nada lo tocara. Sin embargo, bueno, el padre era un padre violento. Si la mamá veía que le pegaba o algo, ella se enojaba, o sea, había una sobreprotección, lo que se plantearía como una madre de que lo amaba tanto que lo asfixiaba. Claro. Era una madre castrante a fin de cuentas, y este padre violaba y abusaba sexualmente de las hermanas de Frederick. Fue parte de lo que él aprendió. A lo largo de la historia, bueno, él tiene un primer matrimonio con quien procrea dos hijas. Además tiene toda una serie de conductas sociopáticas, de asaltos, de robos, de en fin, varias cosas. Hasta que, bueno, conoce ahora sí que a su pareja, a su media naranja, que es esta Rosemary Letts, quien era también bastante maquiavélica, de padre esquizofrénico, quien gustaba de golpear a los hermanos, a la propia madre, en fin. Y ella aprendió a manejarlo, porque ella también era la favorita del papá. Aprende a manejarlo de tal manera que no sea castigada ni golpeada. Entonces, claro, aprende a manipular extraordinariamente. Pero imagínate ya estos dos antecedentes genéticos. Ah, terrible. O sea, se juntan. Y literal, casi están hechos el uno para el otro en cuestión de la malicia que traen, ¿no? Asesina a Rosemary, a una de las hijas de este Fred, y la entierra en la cocina. Entre más o menos se dice que 10 o 12 jovencitas son las que mueren en sus garras, ¿no? Sí, porque además las llama como niñeras, les da algo de confianza dos, tres ocasiones y las capturan, o sea, las encierran en el sótano, en un apartado que tenían, y ahí son sodomizadas, violadas, inclusive las propias hijas del matrimonio, ¿no? A los cuales también muchas matan y asesinan. Y las entierran. El chiste es que toda la casa es un... Es
cementerio clandestino. Pero además por partes, porque además los descuartizaban. Claro. Dices, ¿en dónde está la vinculación de esta pareja, ¿no? De esta y de muchas más, ¿no? Claro. En psicología tenemos un dicho de las patologías se atraen. Ajá. Y estas patologías, precisamente cuando embonan, cuando hacen clic de una parte de carencia con la otra parte que tiene el otro elemento de la pareja y viceversa, hacen este clic patológico y es cuando se manifiestan todas estas cosas, ¿no? Y pues con un desenlace, bueno, eventualmente son capturados en 1994. ¿Sí? Rosemary también se le juzga como cómplice, pero West, cobarde, decide suicidarse en la prisión, ¿no? Bueno, también lo intentó Rose, pero la rescataron a tiempo de no, tú no te matas, ¿no? Y el otro no lograron verlo y se ahorcó en la celda. Pues pues esta fue la historia de esta pues adorable pareja inglesa, ¿no? Pues hay una gran cantidad de criminales que podemos hablar en esta categoría, pero yo creo que los dejamos para otra emisión de Testigos del Crimen. ¿Qué te parece, Guadalupe? Me parece excelente porque hay muchísimo que hablar acerca de parejas asesinas y no solamente de parejas heterosexuales, sino también de parejas homosexuales, uh-huh. así como de los duetos, en uh-huh. cuestión de amigos, uh-huh. familiares, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas, como para ir viendo y endulzando el oído de lo que puede llegar a ser una pareja, ¿no? Pues a manera de un atento comentario, tenga mucho cuidado de los propósitos, de los planes que tiene su pareja para con usted. Pues nos despedimos por esta ocasión, les damos pues nuestro más cálido abrazo hasta donde se encuentren y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. René, otra canción romántica, por favor. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí con una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles le mandamos un gran saludo a nuestro querido productor René Palacios Gallín.
Que bueno, da todo un contexto y gran experticia acerca de nuestros programas. Exacto, además, querido René, haremos una promoción rápida a tu podcast, Imposible Estar de Acuerdo. Por favor, escúchenlo. Si quieren escuchar debate y si quieren escuchar polémica, el hombre adecuado es René Palacios. Así que está disponible su emisión en www.frecuenciacero.com. Punto MX. Tienes razón. Y bueno, ¿tenemos vías de comunicación? Claro que sí, tenemos un buzón de voz que es el 2455-5099. Nuestro portal electrónico www.testigosdelcrimen.com. O bien nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com. Efectivamente. Y bueno, el programa de hoy es un programa... ay, muy negro. Bastante negro, de hecho. Muy, muy teñido como de negro y rojo, ¿no? Ajá. Toda la sangre que fluye sin fluir, curiosamente. Sí, porque no es de huelga ni nada por el estilo, negro y rojo no. No, todavía no llegamos a esos extremos, no. Ni situaciones ni nada, pero sí acerca de hablar de las grandes emociones que se pueden mover en el ser humano. Ajá. Y en este caso hablando de las mujeres, ¿no? Exactamente. Y en otras ocasiones hemos hablado de mujeres que matan, pero el día de hoy vamos a hablar acerca pues de un tipo que habíamos tocado tangencialmente, pero yo creo que es uno de los, de los tipos de conducta criminal más interesante por la inteligencia, por la frialdad y por la sutileza que despliegan, y es precisamente las viudas negras. Sí, que es un amor que mata. Exactamente. Pues, no sé, yo quisiera lanzar la pregunta al aire, Guadalupe. ¿Qué lleva a una mujer a matar a su pareja sentimental? Híjole, yo creo que estas son de las preguntas más difíciles, ¿no? O sea, ajá, si en un general es, bueno, ¿qué lleva a una persona a matar? Ajá. Punto, así, a matar. Hay mujeres que por el simple hecho de que el esposo o la pareja no baje la tapa del inodoro, o sea, es como que ya... Bueno, eso es sumamente molesto. Yo lo sé. O sea, perdón, ahí sí, a favor de las mujeres, eso es muy, muy incómodo y molesto, ¿no? Ajá. Pero digo, tampoco como para que mates a la pareja o a quien lo hizo. Ajá. ¿Qué lleva a estas mujeres? Híjole, yo creo que hay ciertos aspectos, como es principalmente el enojo, uh-huh, y el desquite. El afán de venganza. Sí, una venganza, pero también el control. La supervivencia del más fuerte. Ándale, sí, porque dije no, supervivencia. No, la no, supervivencia digo, a menos que sea un desigual, ¿no? Como muchas mujeres que han estado sometidas y de repente explotan y matan a las personas. Claro. No, aquí hablando, para ir adentrándonos a estas mujeres viudas negras, bueno, hemos conocido, sabemos como referencia, que está el octópodo, ajá, que está la araña llamada viuda negra, ¿no? Ajá. Que después de copular, ajá, se come al macho. Exacto, lo mata. Lo mata, o sea, ya no le sirve. Exacto. De aquí viene, bueno, esta parte completamente alegórica. Romántica. Muy romántica. Ajá. Pero estas mujeres, si nos adentramos un poco en su infancia, vamos a empezar a ver el grado de confianza o desconfianza en que se manejan. Ajá. ¿Sí? Erik Erikson, que es un psicólogo, un psicoanalista, habla que en la primera base, en la primera fase que el individuo necesita tener es este sustento de confianza, es decir, depositar al 100% su vida y su existencia el bebé en los brazos de la mamá, ajá, ¿sí? Porque si no se muere, sí, entonces tiene que confiar en ella para poder sobrevivir, parte de esta sobrevivencia. Cuando no sabe qué esperar es cuando se genera entonces la desconfianza. Ajá. Pero esto, curiosamente, a estas mujeres no les surge esta desconfianza en esta primera etapa, porque si no, la bronca o el problema sería contra mamá. Ajá. Y aquí no es contra mamá, aquí es contra papá. Y cuando platicamos acerca de este programa, Roberto, y que planteamos esta pregunta, ¿qué lleva a que una mujer mate? Decir, bueno, a mí me surgió la idea y la hipótesis es que
a quien está matando es a papá. Uh-huh. O sea, ¿qué le pudo haber hecho este padre, tanto en lo real, sea en lo físico, inclusive abusos, etcétera, uh-huh. sexuales, como en lo emocional y en uh-huh. lo psicológico? Uh-huh. Entonces está buscando una venganza contra este papá. Uh-huh. Y al momento que se desplaza, en alguna otra ocasión hemos comentado aquí del complejo de Edipo y la elección de la pareja. Uh-huh. Entonces, de una forma simbólica, bueno, se va a escoger a un papá que sea a una persona, a un hombre que sea lo más parecido a papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es más parecido a papá, pues se va a eliminar y se va a matar. Uh-huh. Entonces, está matando al esposo porque no cumple con las expectativas presentadas, pero también porque le recuerda al padre. Y al padre hay que matarlo desde su perspectiva. Ahora, por ejemplo, yo he notado algo en sociedades de primer mundo. Hay una escalada en el número de crímenes violentos cometidos por mujeres. Sí. Estaba leyendo estadísticas y vaya, que habla de pues un número importante de mujeres que están convictas a cadena perpetua, mujeres que están esperando ser ejecutadas por pena capital. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Guadalupe? ¿Es una forma de liberación femenina? ¿Es una forma de equidad de género? O vaya, ¿por qué las mujeres están...? O sea, ¿podemos matar esto igual que los hombres? Sí, no. No, no, imagínate qué mensaje. No, 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 no los maten. No, no los maten, eso no está bien. Pero no, yo creo que no tiene que ver en cuestión de género. Yo creo que más bien es cuestión de condición humana. Ajá. ¿Sí? No es de que, bueno, como los hombres maltratan a las mujeres, pues las mujeres también pueden maltratar al hombre, inclusive lo pueden matar. No, tienes razón. Muchas de estas mujeres que están en presidio, la mayoría ha sido por matar al cónyuge. Exacto, que eso es... Pero hay de dos tipos. Estas viudas negras... Que aquí la pregunta que surgiría es, bueno, hay algunas que se echan 2, 3, 5, 6 maridos y algunos que otros prometidos que por ahí se les atravesaron feamente. Si son asesinas seriales, que esa es una buena pregunta. Y el otro tipo de mujeres que están ahí por homicidio del cónyuge es porque explotaron, se hartaron. O le estaban poniendo el cuerno, el marido los sorprendió, lo que fuera, se encolerizaron y lo mataron. Entonces, están las que es por falla de manejo de impulsos en ese momento. Ajá. Y están las que controlan muy bien ese impulso, que son las viudas negras, pero la pregunta que queda en el aire es, ¿serán asesinas seriales? Pues la responderemos y penetraremos en la torcida psique de la mujer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La Otra Radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La Otra Radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, el podcast de Interplanet, donde nos encontramos en esta mesa discutiendo sobre las viudas negras y sobre, pues bueno, la parte oscura y sombría que pueden desarrollar el sexo bello, erróneamente llamado también el sexo débil.
Pues Guadalupe, yo creo que si nos vamos a la historia, podremos remontarnos a la idea del vínculo de la mujer con el mal, que ya hemos platicado en otras emisiones. Y por ejemplo, bueno, ya hemos hablado acerca de Lilith, podríamos citar el caso de Dalila y Sansón. Acuérdense que Sansón, Dalila le cortó su cabellera, le quitó sus poderes, su fortaleza. No sé, el caso de... Que aquí es simbólicamente muy importante porque entender... Sí, ahorita me vino así la imagen. Claro. Ajá. Fíjate lo que es platicar con un psicólogo, una psicóloga. ¿Qué tal? El cabello, ¿sí? Simbólicamente lo que está representando es la sexualidad, ¿sí? Y la sensualidad. ¿Sí? Por eso le quitó su poder y lo estaba castrando. Exacto. Exactamente, mi estimado Roberto. ¿Qué tal, Guadalupe? Ya se me ha pegado algo de ti, oye. Eso es bueno. Pues eso es extraordinario. Sí, Salomé y Juan el Bautista, por ejemplo. Sí, que bueno, Salomé se vio más que perversa, uh-huh, en el amplio sentido de la palabra, al pedir como regalo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La propia Elizabeth Bathory, a quien ya le dedicamos una emisión. Qué bueno, ahí se aventó a muchas doncellas para ser ella eternamente joven. Bonnie Parker y Clyde Barrow, de quien ya hablamos, esta famosa pareja criminal. Pues bueno, hay muchos ejemplos de mujeres que delinquen a lo largo de la historia. Pero, bueno, concretamente en el tópico de viudas negras, yo creo que uno de los casos más célebres, y de alguna manera yo creo que es de los primeros en estar documentados ampliamente, es el de Mary Ann Cotton en Inglaterra. Ella era una mujer que, bueno, la historia la reconoce como la más prolífica asesina de Reino Unido. Y es que la mujer, bueno, que procedía de un hogar pobre, cuyo padre muere durante la infancia de ella. Ella a los 16 años deja su hogar cuando su madre se vuelve a casar. Ella de alguna manera no aceptaba al nuevo marido de su madre. Ella misma se casa unos años después, en 1852. Tiene 5 hijos. Bueno, estamos hablando de plena Inglaterra victoriana, donde la expectativa de vida no era muy grande y 4 de sus niños mueren durante la niñez. Bueno, ella se dice que discute muchísimo con el esposo, que tienen pues muchas diferencias, y esto era algo pues atípico, ¿no? Porque en la ideología de la Inglaterra victoriana la mujer debía callar y obedecer, sometida a los deseos del esposo. Pero bueno, finalmente, por alguna extraña razón, súbitamente se le muere el marido. Pues bueno, la mujer se vuelve a casar, sí, digo, en varias ocasiones. Tiene buena suerte. Digo, hay muchas nombres, es que ni marido pesco, y hay unas que ya llevan el tercer matrimonio, ¿no? Uh-huh. Bueno, este era uno de los casos, nada más que aquí enviudaba. Enviudaba misteriosamente. Sí, así como qué mala suerte tenía con, uh-huh, las parejas que escogía porque se le morían, ¿no? Así es. ¿Cuándo se le morían? Cuando empezaba a ver problemas, cuando le llevaban la contra, cuando ella se aburría, se cansaba, ajá, pero no decía nada y se morían repentinamente. Ajá. Inclusive uno de sus esposos fue un hijastro. Exacto. Primero mata al papá, ajá, se casa y de repente se muere por una fiebre intestinal Charles Cotton. Exacto, que sí, es quien le da el nombre de casada, digamos. Sí, bueno, primero el papá y pues después él, digo, bueno, pues ya te lo quedas, ¿no? Ya, exacto, de acuerdo a la tradición. Pero ya se les hacía así como que demasiado raro y demasiado sospechoso. Y en el cuerpo de este chico encuentran arsénico. Exacto, la policía hace una exhumación, reconocen esta sustancia letal y pues obviamente esto es lo que la desenmascara a la mujer. Finalmente la policía descubre que es responsable de 21 homicidios. Finalmente la mujer es ahorcada el 24 de marzo de 1873. Y la sujeta se integra a la cultura popular a través de rimas infantiles incluso, ¿no? Eso es algo también que las viudas negras como que se han cubierto de esta aura de pues no sé, de gloria, de fascinación, que las han integrado incluso a canciones, a rimas, a leyendas populares, ¿no? Sí, porque una de las características que tienen es ser bastante astutas. Exacto, la inteligencia. Son, híjole, yo no sé qué tan inteligentes. Algunas sí a un nivel bastante alto, otras un nivel promedio, ajá, pero más bien son audaces, ajá, para organizar el modus operandi, ¿no? Ajá. Que ya estamos empezando a ver que el principal modus operandi de la viuda negra son los venenos. Exactamente, administrados
en una sola exhibición o en varias a lo largo de varios años, ¿no? Sí, que es esto precisamente las hace sumamente calculadoras. Claro. De ahí, bueno, puede ser que sean inteligentes, pero yo tendría mis reservas en algunas de ellas, porque fueran inteligentes, pues más bien conseguirían otro tipo de pareja, ¿no? Claro, por supuesto, conseguirían a un buen prospecto que les quiera bien. Claro. Otro caso importante, la contraparte de Marion Cotton, pero en Estados Unidos, vendría a ser esta mujer Belle Gunns. Ella es una mujer que nace en Noruega, emigra a Estados Unidos, a la tierra de la esperanza, de la oportunidad y todo eso, y pues se convierte en la más prolífica asesina de Estados Unidos. Esta mujer lo que hace es irse casando. Ajá. También, fíjate, viene de un hogar bastante pobre. Ajá. Y en donde el padre tampoco... La figura del padre era muy, muy devaluada. Endeble. Demasiado. Entonces, ella lo que hace es casarse, y vamos a recordar que Estados Unidos es el país de los seguros. Claro. Entonces, ahí casi casi no puedes vivir si no tienes un seguro. Y los seguros de vida son de las cosas que más compran, más atraen, en fin. Entonces, ajá, ella era... Se casaba, duraba un tiempo, se le enfermaba el marido y se moría. Y como ella era la esposa y la beneficiaria, ajá, así va haciendo una amplia fortuna. Ajá. Hasta que, bueno, parece ser que cuenta como unos 20 maridos. Ajá. Y en donde ya la fortuna era bastante extensa. Exacto. Entre sus víctimas, que son descubiertas, después de un incendio en su granja de La Porte, en Indiana... en 1908 ocurre este incendio y pues las labores de remoción de escombros arrojan más o menos 10 cuerpos, entre los que se encontraban los de dos hijas suyas, Myrtle y Lucy, que obviamente eso conmocionó. Finalmente hacen estudios a los cadáveres y descubren restos de estricnina y de arsénico, lo cual pues obviamente sienta inmediatamente la culpabilidad de la mujer. Se dice, hay dos vertientes de la historia, que bajo el alias de Esther Carson emigra a Chicago en 1931, donde es arrestada por asesinar a un hombre con el que se acababa de casar o que era su novio o algo por el estilo. Se dice que ella muere esperando sentencia de en el juzgado, y en otra parte de la leyenda, de la bibliografía, dice que la gente del pueblo de La Porte, en Indiana, tiene la certeza de que la mujer logró escapar, que la que atraparon en Chicago no era realmente ella, y que sigue matando, y que se esfumó a la altura, y que, bueno, se ha elevado a una suerte de misterio popular a la altura de Jack el Destripador. Pues bueno, terminamos por el momento sobre este tópico, y ¿qué te parece si regresamos para hablar de un par de mujeres asesinas más después de una pausa? Claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo el Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio!
continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, completamente, pues, hasta nuestro productor René está ciscado con este tipo de mujeres, ¿no? Así es. Ojo, no todas somos así, tampoco hay que generalizar, esperemos, señores. Dios santo, qué optimismo. Pero bueno, ya empezamos con estos dos casos que, bueno, ejemplifican dos entre muchísimos, muchísimos más, mi querido Roberto. Uh-huh. Y empezamos a ver todo esto del modus operandi. Cuéntanos, exacto, qué onda con el modus operandi de las viudas negras. Pues de alguna manera, bueno, en algún texto que publicó el FBI vi una tabla comparativa entre los crímenes que cometen los hombres y entre los crímenes que cometen las mujeres, conocidos, bueno, en el ámbito del asesinato serial, por ejemplo. Dicen que mientras los hombres eligen víctimas al azar, víctimas que acechan en la calle, la mujer elige víctimas que son cercanas a ella: esposos, hijos, sobrinos, la propia madre, el propio padre, etcétera, etcétera. Otro punto es que mientras las mujeres, mientras los hombres utilizan métodos violentos, casi todos ellos físicos, estrangulamiento, apuñalamiento, etcétera, etcétera, las mujeres utilizan métodos sutiles, métodos poco detectables, poco físicos, digámoslo de alguna manera, y que mientras en los hombres el furor homicida puede durar durante, pues, algunos meses, en las mujeres puede durar décadas. Es decir, nos encontramos frente a un asesino más metódico, calculador, eficiente, y cuyas actividades pueden pasar completamente desapercibidas durante décadas. Sí, porque se han detectado mujeres, una mujer que desde haber llevado un tiempo de 3 meses de estar envenenando al esposo, etcétera, hasta mujeres a lo largo de 30 años, impresionante, y jamás detectadas, juzgadas, señaladas, jamás. Como bien mencionabas, los métodos preferidos por las viudas negras son fundamentalmente el envenenamiento. Obviamente hay muchas maneras de envenenar, hay muchos venenos sólidos, líquidos, gaseosos. Tal vez en los estudios que se han hecho de viudas negras, pues de las más importantes en el siglo XIX y en el siglo XX, han elegido, estricninas, arsénicos, aunque por ejemplo se ha demostrado que sobredosis de insulinas, inyecciones de potasio pueden crear reacciones en el cuerpo, muchas veces pueden inducir choques anafilácticos, son métodos que... Sobremedicación también, cuando tienen al enfermo. Ajá. Y ellas son las que administran las medicinas. Efectivamente, esa es otra cuestión. Accidentes falsos puede ser otro método, que ching, se me cayó de las escaleras mientras iba bajando, o estaba arreglando la antena de televisión y se cayó del edificio. Sí, así como que, ¿qué piso es? En el 25. Exacto. Sacas por el estilo, ¿no? Otro método que suelen elegir las viudas negras es contratar, ya sea prometiendo un bien material o prometiendo un bien físico, digamos, intercambio de favores sexuales, a un sicario, a un tercero que hace el trabajo sucio. Y, por ejemplo, pocas veces utilizan métodos físicos, métodos violentos, como puede ser apuñalar a la víctima, golpearla con un bat, por ejemplo, estrangularlos. Esos son más extraños, pero también sí, llegan a ocurrir. Pero son los que ya no son las viudas negras, son los que han estado desesperadas, ajá, angustiadas, y de repente el impulso se les va, se encolerizan, se enojan, sale la agresión y atacan. Exacto, o en un caso de defensa propia, ¿no? Que también, muchas veces se ha llegado a dar. Pero por ejemplo, Guadalupe, ¿cuál vendría a ser el perfil psicológico de una de estas mujeres, de una viuda negra? Bueno, una de las características primordiales es la sangre fría. Ajá. Sí, porque si estamos hablando... fíjate el grado de frialdad que tiene, porque si la asemejamos con los cuidados y lo que se le empareja a la mujer como características, sobre todo en cuestión de la maternidad,
que es el dar alimento, cuidado, protección, el ver por los suyos, en este caso por su pareja, el compartir las cosas de igual a igual, etcétera. Y para irlo matando lentamente a través de los meses, días y a veces años, precisamente porque a veces no se les muere rápido, uh-huh. uno tiene que tener la sangre fría uh-huh. ante tal lentitud. Pero esto también nos lleva al grado de peligrosidad. Uh-huh. Y el grado de peligrosidad en estas mujeres es sumamente alto, porque además se va a conjugar a que son calculadoras uh-huh. y con el extraordinario control de impulsos que tiene, claro. que es sumamente paciente. Imaginen, o sea, el grado de frialdad y de la parte de cálculo para manejar estos impulsos, de estarle vertiendo veneno, ciertas dosis que van constantes al torrente sanguíneo, y dormir con esa persona, y muchas ocasiones tener intimidad, tener relaciones sexuales ajá. con esta persona mientras lo está matando, podemos ver el grado trastocado que tiene acerca de la confianza, la cual literal mata, ¿sí? Y en donde hay una gran contradicción, estoy matando lo que más amo. Ajá. Entonces eso se convierte en alguien completamente perverso, ajá. en alguien completamente frío y en un grado de psicopatía y de falla de contacto con la realidad abrumante. Claro. Además de manipuladora y controladora, ¿no? Ajá. Entonces, de la pregunta inicial que hicimos, bueno, de las dos que hicimos al principio es, ¿por qué una mujer mata? ¿Por desquite, por venganza? Bueno, ¿por qué mata a su pareja, no? Sí. ¿Por desquite, por venganza, por control? Yo creo que sobre todo por un deseo de sentirse superior y tener control sobre la vida del otro, lo cual las vuelve precisamente con rasgos narcisistas, megalómanos, de decir yo decido sobre tu vida y ni cuenta te das, ajá. ¿no? Esto las hace abrumadoramente crueles, pero además frías, distantes y despiadadas. ¿De qué estamos hablando? De relaciones objetales, de una figura del padre completamente anulada y aniquilada, que es lo que tratan de matar, ¿sí? Y en donde no hay nada. Y de esto que mencionabas acerca de los venenos, hay, a mí sí me gustaría que comentaras precisamente en la forma en cómo se detecta el veneno para... Ya hay muchas viudas negras que ya no han podido seguir siendo uh-huh. porque en el cabello se detecta. Sí, se puede sobrevivir en el cabello, puede sobrevivir en alguna parte del tejido. O sea, vaya, los avances científicos permiten, aunque el tejido, aunque el organismo se encuentre en un avanzado estado de descomposición, pueden localizarse la presencia de agentes. Ahora bien, también han evolucionado la gama de venenos que existen, venenos que atacan el sistema nervioso, sí, por ejemplo. Cada vez más finos. Algunos que son prácticamente indetectables. Entonces, de alguna manera también el avance de la ciencia ha impedido que se siga utilizando este como método frecuente, pero sigue ocurriendo. Sí, y bueno, retornando a nuestra segunda pregunta que quedó pendiente acerca de asesinas seriales, o sea, que si las viudas negras serían asesinas seriales, ¿qué opinas? Pues yo creo que no, porque uno de los elementos que distinguen al asesino en series es la... el simbolismo sexual, la carga sexual que hay en el crimen como motivación. En el caso de las viudas negras, no, yo no creo que haya una motivación sexual, hay otro tipo de motivación. No, yo creo que aquí la motivación es agresiva. Hemos de recordar que hay dos impulsos básicos uh-huh. en el individuo, el uh-huh. sexual y el agresivo. Y el que pondera aquí es el agresivo. Hay mucho enojo, hay mucho rencor y hay mucha rabia. Y además, con algo que mencionaste hace rato, el asesino serial mata sobre todo a desconocidos. Uh-huh. Uno que otro por ahí que se la atraviesa, que hasta le cae bien, ¿no? Exacto. Y pues ni modo, lo siento, pero te tengo que matar. Uh-huh. Pero la viuda negra mata a gente con los que establece vínculos, lo cual la hace completamente escalofriante y... con un grado de perversidad y de daño interno psicológico terrible. Pues con esto, con esta nota tétrica, terminamos nuestra emisión de Testigos del Crimen. Una recomendación a todos, tengan cuidado a quien ponen como beneficiario de sus pólizas de seguro, ¿no? Pues estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Hasta la próxima.
Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Ah, y después de esa introducción que nos invita al misterio, que nos invita al suspenso, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. Gracias a esta nueva tecnología podcast, podemos llegar a ustedes al gimnasio, al coche, a la oficina, al lugar donde ustedes gusten y manden. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y a partir de esta semana vamos a comenzar a tratar con ustedes acerca de esos casos misteriosos que tienen que ver con las zonas oscuras del ser humano y que derivan en una conducta de tipo criminal. Ofrecemos para ustedes dos vías de comunicación, que son www.testigosdelcrimen.com.mx, y también dejamos a su disposición un correo de voz que es el 2455-5099 para que nos llamen y nos expresen todas sus preguntas, todas sus dudas. Si quieren sugerirnos algún tópico en específico del cual queramos platicar en el programa, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Vamos a hablar de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Quién fue, Roberto? Pues Gregorio Cárdenas Hernández fue uno de los criminales más notorios de la historia de nuestro país y que cobró un estatus de celebridad después de que en el año de 1942 asesinó a cuatro mujeres, a cuatro desafortunadas chicas, de una manera terrible. Ellas fueron estranguladas. Y una de las más notorias, que fue por quien dieron la pista para llegar a Gregorio, fue Graciela Arias. Entonces, en ese sentido, conviene que comencemos a hacer una pequeña introducción para todos ustedes acerca del caso. Pues resulta que el 3 de septiembre de 1942, el padre de Graciela Arias Ábalos acudió a la comandancia de policía para reportar su desaparición. Entre las personas que ella frecuentaba, surgió el nombre de Gregorio Cárdenas Hernández. La policía obviamente comenzó a hacer su pesquisa, comenzó a hacer su investigación. Llegaron al domicilio de Gregorio Cárdenas, ubicado en Mar del Norte número 20, en Tacuba. Y la policía, después de registrar el lugar, que consistía más o menos en una casa de una planta... Claro, aquí está una de las cosas más interesantes. Era toda esta casa habitada solamente por Goyo, uh-huh, el famoso Goyo, pero estaba completamente en desorden, sucia, bueno, ¿cuál cama? Catre sin hacer... tenía un laboratorio. Esto era una de las cosas interesantes de él, tenía un laboratorio. Él estudiaba química, entonces para él tener esos implementos a la mano era muy necesario. La casa estaba comunicada por un zaguán que distribuía hacia todas estas habitaciones, y en el fondo del predio había un jardín. Entonces los investigadores, después de registrar toda la casa, fueron a llegar al jardín y se dieron cuenta que en una zona específica había un exceso de moscas, algo poco habitual. Entonces comenzaron a escarbar un poco, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron el cuerpo de una mujer, que presumiblemente era Graciela Arias Ábalos. Ella se encontraba desnuda, de las rodillas hacia la cintura, y tenía sus prendas, su falda, tenía el bloomer, lo tenía cubriendo la cabeza. Claro, y todo esto es muy interesante, y después del corte les seguimos contando qué pasó con todo esto. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología.
pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso con todos ustedes a Testigos del Crimen. Y comentábamos el hallazgo del primer cadáver en la casa de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Por qué estaba cubierta esta mujer su cabeza con sus prendas? ¿Por qué, Guadalupe? Bueno, aquí hay una de las cosas más interesantes que van mostrando muchos de los homicidas o asesinos. Graciela se encontraba amarrada de las manos y de los tobillos, más bien. Por la parte trasera, esto lo que anda significando es un sometimiento. Goyo sometía a las personas porque él se sentía inferior y al momento de hacerlo es mostrar esta superioridad. Pero además aquí, como este punto interesante, el que ella estuviera cubierta del rostro con toda su ropa o con parte de su vestido o algo por el estilo, es que él la conocía. Y aquí viene la parte interesante. Por eso también fue el caminito y la ruta hasta llegar a él. Conocía a Graciela, convivía con ella y al momento en que la mata, después del hecho, siente culpa. Y como una forma de compensarla, cubre el rostro y es cuando lo entierra. Wow. Pues bien, después de realizar este macabro descubrimiento, la policía escarbó un poco más y ¿cuál sería su sorpresa? Cuando descubren dos cadáveres más. Otras dos mujeres muertas, una de ellas completamente desnuda, la otra cubierta por solamente una sábana, y pues sus rostros estaban visiblemente distorsionados por las irregularidades del terreno, el lodo, la presión que ejerce, pues era un panorama bastante, bastante terrible. Obviamente la línea de investigación inmediatamente señaló a Gregorio Cárdenas como un presunto responsable del hecho. La policía se abocó a buscarlo y descubrieron que estaba internado en el sanatorio de un doctor Gregorio Varenca Oneto, que se encontraba cerca de la zona, y pues resulta que Gregorio estaba ahí internado debido a petición de su madre. Claro, y aquí también, ya habían ido a visitar a la mamá, y la mamá dijo que no sabía nada de él y que no lo había visto, lo cual parece también bastante sospechoso, porque claro, la mamá ya tenía fama de ser alguien ambivalente, protegía demasiado al hijo, pero a la vez lo hacía a un lado, y bueno, entre 11 hijos... no es justificación, pero también era bastante notorio que no lo atendía en realidad, ¿no? Pues efectivamente. Y después de realizar ya la aprehensión de Gregorio Cárdenas, fue conducido a las oficinas de la Comandancia de Policía, fue interrogado. El hombre, vale la pena mencionar, que no manifestaba el mínimo remordimiento por lo que había hecho. Se le cuestionó acerca de estas mujeres muertas. Efectivamente, él confirmó que el primer hallazgo era Graciela Arias Ábalos, que era compañera suya en la escuela, que él tenía intereses amorosos por ella. Ah, claro, y una de las cosas que comenta es que era su novia. Exacto, en su imaginación. Y, exacto. Él había formado la idea que era su novia. Porque en la realidad no era simplemente un amigo, era un pretenso, pero nada más. Era el pretendiente acomedido que buscaba ayudarle a estudiar para sus exámenes, ¿no? Claro, porque aquí una de las cosas destacadas de Goyo es que tenía fama de ser un chico muy, muy inteligente.
tan inteligente que, bueno, la mamá desde que era chiquito dijo que él iba a poner en alto el nombre de la familia y que iba a ser algo muy grande. Y vaya que lo hizo. Pues vamos a continuar porque después de que Gregorio Cárdenas respondió al interrogatorio, hizo una revelación que a todo el mundo dejó frío. ¿Quieren saber qué fue? Lo sabremos después de esta pausa. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deje ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y nos has dejado muy intrigados. ¿Qué pasó, Robert? Pues resulta que Gregorio Cárdenas hizo una revelación espeluznante. Dijo que no eran tres las mujeres a las que había matado, sino que eran cuatro. Y comentó que todavía quedaba una mujer muerta enterrada en su jardín. Pues la policía inmediatamente se dirigió al lugar y corroboró que Gregorio Cárdenas decía la verdad. Había una cuarta mujer muerta, enterrada, igualmente en circunstancias como las otras chicas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué Gregorio Cárdenas manifestaba este odio contra la mujer? ¿Cuál era el perfil de sus víctimas? Bueno, una de las cosas interesantes es que tres chicas de estas cuatro eran prostitutas. Ajá. ¿Sí? Él las conocía en el sentido que frecuentaba los lugares, no a ellas personalmente. Pero él daba desde la juventud en ir a cabarets, que eran muy de la época, porque hemos de recordar que esto fue en 1942, ¿sí? Situación que precisamente por todas las circunstancias sociales, económicas, circunstanciales que se vivían, causó gran revuelo. Entonces, él visitaba los cabarets, los prostíbulos, tenía relaciones sexuales con estas chicas. Ajá. Y después las abandonaba y las dejaba. Pero hasta ahí, digamos, no pasaba más. Ajá. Y la cuestión es que Gregorio Cárdenas, durante este interrogatorio, reveló que en alguna ocasión él estuvo casado, pero que su esposa lo engañó, sufrió una decepción terrible, y que a partir de ese momento de que ella lo abandona, desarrolla un odio tremendo contra la mujer. Bueno, aquí hay algo interesante. En realidad no es que le hayan sido infiel. Ajá. Lo que pasa es que él creó un matrimonio ficticio, en el sentido en que embaraza a una chica real, o sea, verdaderamente, se casa por estas circunstancias, para no ir a la cárcel y todas estas circunstancias de las familias de la novia. Ajá. Y dice, bueno, me caso, no hay ningún problema, pero lo interesante es que él vivía en su casa con su mamá, y él atendía a su mamá, a sus asuntos, y a la esposa y al hijo, que no se sabe en realidad qué pasó con él, pues no los atendía, no los veía. Y él imaginó, así como lo de esta Graciela, que era su novia, imaginó que la mujer también le puso por ahí el cuerno, le fue infiel o cualquier circunstancia, cosa que no era real ni cierta. Pues el chiste es que Gregorio Cárdenas decía textualmente que después de mantener relaciones sexuales con las mujeres, comenzó a sentir una suerte de desprecio hacia ellas, comenzó a sentir un deseo irrefrenable de matarlas.
Entonces, él las veía como despojos después de tener la relación sexual con ella. Claro, porque al principio simplemente era un placer carnal, uh-huh. era un desahogo, uh-huh. ni siquiera era una interacción de amor, de fraternidad, de ternura. Era simplemente saciar la parte instintiva. Y después de la parte sexual instintiva, bueno, seguía la parte agresiva, en donde él, ya con este desprecio, iba a matarlas, a estrangularlas, a violentarlas y amarrarlas. Inclusive por ahí hay una anécdota, hay un texto de lo que se menciona, que él comentó en una de las tantas entrevistas que dio, que uno de los cadáveres de las prostitutas, pues después de todo lo que le hizo y ya muerta, tuvo relaciones sexuales con ella. Necrofilia. De una parte, un rollo necrofílico muy serio, ¿no? No, pues es verdaderamente, verdaderamente terrible. Aquí puede saltar la pregunta respecto a la sanidad mental de Gregorio Cárdenas. ¿Podríamos decir que el individuo estaba loco? Obviamente es una pregunta retórica, ¿no? Porque nadie claro. en sus cabales sería capaz de cometer estas acciones. Pero en esa época se generó un gran debate respecto a si Gregorio Cárdenas verdaderamente era un hombre afectado de sus capacidades mentales. Pero eso lo vamos a saber después del corte. Regresamos. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos, en este caso los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso a esta última cápsula de testigos del crimen. Nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta al aire, si realmente Gregorio Cárdenas Hernández estaba loco. En la época, vale la pena recordar que se generó un gran debate respecto a esas condiciones y respecto a la imputabilidad de los actos de Cárdenas. Eminentes criminólogos como Alfonso Quirós Cuarón, también famoso psicólogo Salazar Viniegra, hicieron amplias disertaciones en la cual uno trataba de demostrar que estaba loco, otro que no, otro que padecía episodios de epilepsia. ¿Estaba realmente loco Cárdenas? Bueno, desde una versión popular, uh-huh. obviamente estaba loco. Uh-huh. Pero con todos estos estudios, suena más bien interesante la pregunta de por qué tanto interés y tanta intriga acerca de Goyo. Uh-huh. Porque es hasta la fecha algo que se renombra, algo que se recuerda. Uh-huh. Está en las tradiciones familiares de algunos que dice, bueno, mi abuelita comentaba, mi bisabuelita decía, ¿no? Uh-huh. Y a estas alturas, bueno, podemos hablar hasta de bisabuelitos. Claro. Pero en realidad nunca llegaron a un diagnóstico clínico psiquiátrico en forma, es decir, está psicótico, está esquizofrénico, está neurótico obseso, digo, eso no podría ser, ¿no? Pero no hay algo que concuerde, simplemente estas partes de la personalidad que son notorias. Es una persona, más bien fue una persona muy carismática, uh-huh. que atraía a las mujeres de una manera impactante. Le llegaban cartas a la Castañeda y a Lecumberri, ¿no? Claro que sí, además tenía
Lo que podríamos llamar ahora como su club de admiradoras. Sí, porque le lavaban la ropa, lo querían invitar a salir. Claro, ¿no? Le llevaban comida especial, le cocinaban pasteles. Y hay de estas anécdotas interesantes de él, que era uno, se logró hacer uno de los internos favoritos, tanto de Lecumberri como de La Castañeda, porque en eso de que se ponían de acuerdo que si era uno, que si era otro, pues visitó a ambos, ¿no? Uh-huh. Y en La Castañeda como interno, bueno, uno era uno de los favoritos y tenía ciertos privilegios. Y de esos privilegios era que podía salir a dar la vuelta. ¿Qué tal? Se iba con las chicas, que lo invitaban al cine, le pagaban sus palomitas, y él regresaba a su casa en la noche a La Castañeda. Pero algo que vale la pena retomar. Gregorio Cárdenas era un hombre que diferenciaba perfectamente del bien y del mal. Claro. Era un hombre que estaba consciente de que todas sus acciones generaban consecuencias. Y que por lo tal, él elaboró todo lo posible, el inhumar clandestinamente los cadáveres. Lo hizo con la intención, obviamente, de escapar de la acción de la ley. Por supuesto, él estaba completamente consciente. O sea, él sabía que eso no estaba bien, o sea, matar no está bien, ¿sí? Mucho menos ocultarlo. Lo interesante aquí es que esta persona no sentía culpa, ni sentía remordimiento. Y era un sujeto bastante cínico, porque, por ejemplo, en algún artículo mencionó, a mí me examinaron como 48 o 50 médicos. Unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia. Sí, cómo no. Pues bien, finalmente Gregorio Cárdenas purgó esta condena por el homicidio y la inhumación clandestina en Lecumberri. En el interior del penal estudia derecho. Bueno, se pone a leer. Se documenta. Derecho, cosas de derecho, y aquí es una de las cosas que las interesantes en el sentido interno, que es ayudar a muchas de las personas que caen en este lugar en forma a veces irregular, etcétera, y él los asesoraba. Y aquí fue causando mayor notoriedad y mayor conmoción, tanto adentro del penal, porque los mismos reclusos lo buscaban para que los ayudara, como afuera, ¿no? Porque se hacían nombrar y su nombre salía constantemente en las situaciones de abogados, de juzgados, etcétera, ¿no? El tipo en el interior escribe 3 libros, ¿no? De manera anecdotaria. Uno de ellos titulado Celda 16, otro Pabellón de Locos y otro Una Mente Turbulenta. Pues el tipo pareciera ser un sujeto que en el cual el sistema penal estaba funcionando, ¿no? Y pues bueno, al salir de la cárcel en 1976... viene un episodio que muchos recuerdan con gran disgusto, porque a su llegada a la Cámara de Diputados es recibido con una ovación de pie por parte de todos los legisladores. Entonces, imaginen este cuadro en 1976, todos de pie aplaudiendo a un multihomicida de 4 mujeres estranguladas en 1942. Y la cuestión aquí es, obviamente, la actitud pues fue una especie de triunfalismo respecto al éxito de un sistema penitenciario que trataba de enmendar a todos sus internos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una acción gubernamental que cobra sentido en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con Gregorio Cárdenas después? Pone su bufete de abogados muy cerca de Lecumberri. Muy cerca de los juzgados. Bueno, primero en Lecumberri y después cerca de los juzgados. Y sigue ayudando a mucha gente y litiga sin ser licenciado en Derecho, que es algo muy importante. Y esto lo hace prácticamente hasta su muerte en el año de 1999. Pues ese fue el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, y nos despedimos de esta emisión, no sin antes invitarlos para que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo, donde hablaremos acerca de Jack el Destripador, el misterioso asesino londinense que cobró la vida de 5 prostitutas. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria.
Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Eran cerca de las 2 de la mañana de una apacible noche del mes de mayo de 1991, cuando dos oficiales del Departamento de Policía de Milwaukee arribaron a las inmediaciones de los departamentos Oxford, situados en el número 924 norte de la calle 25, para atender una llamada de emergencia al 911. Una inquilina del edificio llamada Sandra Smith y su prima Nicole Childress, ambas de 18 años de edad, reportaron un extraño incidente que acababan de presenciar. Las dos jóvenes vieron salir corriendo del edificio a un chico de descendencia asiática, desnudo, con las manos esposadas, aterrado, balbuceando un ininteligible llamado de ayuda. Los oficiales se dispusieron a verificar la denuncia cuando recibieron el reporte de una unidad de paramédicos que había localizado al muchacho. Después de cubrirlo con una manta y estabilizarlo, los paramédicos cedieron la custodia del chico a los oficiales, quienes regresaron con él a los departamentos Oxford. Tocaron la puerta del apartamento 213, el lugar donde el chico salió huyendo. Abrió la puerta un hombre joven de cabello rubio, de aspecto agradable y educado, quien se alegró al ver de regreso al chico. Aclaró a los policías que era su pareja sentimental y que tenía 19 años. Se disculpó por las molestias que había causado, pues acostumbraba a beber y solía perder el control de sus acciones. Cuando los oficiales preguntaron sobre las esposas, el hombre rubio sonrió tímidamente y explicó que estaban jugando. Los oficiales echaron un vistazo a la sala del departamento sin que pudieran percatarse de nada anormal. El lugar se encontraba bien arreglado a pesar de que olía mal. Junto al sofá vieron las ropas de Conerac y unas fotos donde el chico posaba en lencería de color negro. Tal vez incómodos por la escena, los dos oficiales aceptaron las disculpas del hombre rubio y decidieron pasar por alto el incidente, advirtiéndole que en lo futuro debían cuidar su comportamiento. Dejaron al joven sentado en el sofá y se dispusieron a retirarse. El hombre rubio agradeció la comprensión de los uniformados, asegurándoles que no volverían a meterse en problemas, y cerró la puerta cuando salieron. Lo que los oficiales pasaron por alto es que en el dormitorio principal yacía el cadáver de Anthony Hughes, que llevaba 3 días en estado de descomposición. Nunca imaginaron que después de cerrar la puerta, el hombre rubio estranguló al chico asiático, cuyo nombre era Conerac Sintasmophon, de 14 años, y quien llevaba varios días reportado como desaparecido. Después del asesinato, tuvo relaciones sexuales con su cadáver antes de desmembrarlo. Si los oficiales hubieran solicitado una identificación al hombre rubio, hubieran verificado que se trataba de un infractor que gozaba de libertad condicional por molestar menores. Su nombre, Jeffrey Dahmer. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y lo que estos dos policías ignoraban es que al cerrarse la puerta detrás de ellos, el hombre rubio iba a estrangular al chico de ascendencia asiática. Lo que ellos ignoraban es que detrás de esa puerta había una cantidad de horrores inimaginables que estaban esperando por salir a la opinión pública. Les damos la más cordial bienvenida. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria. Esto es Testigos del Crimen. Y les recordamos que tenemos 2 vías de comunicación para que estén con nosotros.
La primera de ellas, www.testigosdelcrimen.com, nuestra página web, donde pueden dejarnos mensajes, sugerencias, qué casos les gustaría que analizáramos. Y también tenemos un correo de voz, que es el 2455-5099, y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros escuchando. Pues queda abierta esta vía de comunicación, y como ustedes acaban de escuchar en esta dramatización que preparamos para ustedes, el día de hoy hablaremos acerca de los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer, el famoso carnicero de Milwaukee, un hombre que pues cobró una gran notoriedad una vez que quedaron expuestos todos los terribles actos que realizaba en su departamento allá en Oxford Apartments en Milwaukee. Pero sobre todo los macabros hallazgos que se realizaron en torno a este caso, hablaremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, atrévete a fortalecer tus relaciones. Noviazgo, pareja, matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad. Acércate a Formación Integral de la Familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen para hablarles acerca de los detalles del caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. ¿Qué ocurrió después de este episodio que escuchamos en el primer segmento, Guadalupe? Bueno, que este es sumamente interesante y es antecedente de otro que ocurrió el 22 de julio de 1991, en donde un chico negro semidesnudo, casi desnudo, sale corriendo esposado, muy turbado, histérico. No sabía dónde estaba, sí, completamente aterrado. Yo creo que esa es la palabra más precisa. El chico estaba aterrado, en donde lo que pedía era auxilio, era ayuda, porque se acababa de escapar, literal como pudo, de un departamento que estaba muy cerca de las calles en donde fue encontrado y en donde pidió ayuda a dos policías. Acudieron al apartamento número 213 de Oxford Apartments en la calle 25, en Wisconsin. Este departamento era propiedad de un individuo llamado Jeffrey Dahmer. Sí, que además este chico era muy pulcro, muy amable aparentemente, o sea, amable, cortés, ¿no? Tajante, etcétera. Y sobre todo muy bien parecido, entonces no despertaba ninguna sospecha, ningún motivo de extrañeza acerca de su comportamiento. Y lo que le llamó la atención a los policías es que, bueno, Dahmer los recibió, les dijo que efectivamente que el chico Edwards era su pareja, que pues estaba tomado, que estaba drogado y que pues las esposas eran parte de sus juegos sexuales, era una pareja homosexual. Entonces, él se ofreció muy amablemente, ofreció disculpas, perdón en los oficiales, esto jamás va a volver a ocurrir, sí, tal como en la primera... escándalos, lamento mucho, etc. Tal como en la primera ocasión, y ofreció a ir a su recámara donde tenía la llave de las esposas. En ese momento los policías se percataron de que a pesar de que, como dices, todo estaba en orden, el apartamento perfectamente limpio, todo en el estado... Sí, claro, era un chico muy, muy pulcro. Tenía sus cajones muy bien aseados. El sujeto policía se percató de que había un muy mal olor en el lugar. Sí, había un olor característico, demasiado penetrante para tanta limpieza. Y entonces, pues por la curiosidad natural, comenzaron a examinar el lugar y pues realizaron hallazgos terribles. Y ante tal inquietud, los policías empezaron a entrar al departamento, a las habitaciones, y lo que fueron encontrando simplemente los dejó helados. En el refrigerador encontraron una cabeza humana. Encontraron una gran cantidad de fotografías Polaroid donde se mostraba gráficamente el desmembramiento de personas.
se encontraron manos, se encontraron genitales masculinos preservados en formol, se encontraron cráneos humanos en completamente limpios, pero además con una característica muy particular. Él los pintaba, bueno, los limpiaba. Ajá. Y después los pintaba como una especie de ritual, tal vez muy personal, ¿no? No está asociado con algo de alguna secta o cualquier cosa de esas. Pero de esto tenía una amplia colección en el comedor, en la cocina, en la sala, en la recámara. Y otra de las características, como él era tan ordenado, tan pulcro, tan limpio, curiosamente también tenía estos cuerpos seccionados, perfectamente ordenados. Es decir, había una caja con piernas, otra con manos. Aquellos miembros que no le interesaban, los deshacía en ácido, y otros tantos los tenía preservados, como bien dices, en formol, sobre todo los miembros viriles masculinos, en los penes, que era aquello que a él le interesaba. Esto fue obviamente un impacto completo para los policías. Jamás se esperaban que en una revisión ordinaria fueran a realizar este descubrimiento. De inmediato, uno de los policías, cuando se percató de ello, le gritó a su compañero que aprendiera al sujeto, que inmediatamente lo esposara. Y Dahmer, lo curioso es que permaneció pues impávido, tranquilo, en perfecto control. Sí, no se inmutó en lo más mínimo ante los ojos horrorizados de estos policías y ante la mirada perdida del chico Edwards. Lo que los oficiales de policía acaban de hacer era detener a uno de los asesinos en serie más infames que ha registrado los anales de la historia del crimen moderno. ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué llevó a Jeffrey Dahmer a convertirse en un asesino? Porque nadie esperaba que su vecino, que la persona que vivía al lado, fuera capaz de cometer semejantes acciones. Claro, y aquí una de las cosas destacadas es que era ordenado, bien parecido, y como un chico normal promedio. Pues descubriremos qué se encuentra detrás de los crímenes de Jeffrey Dahmer después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, ya estamos aquí de regreso completamente impactados, anonadados, sorprendidos de lo que este individuo llegó a hacer y realizar. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960... Y pues su infancia, de acuerdo a esta apología que hace su padre Lionel Dahmer en su libro La Historia de un Padre, él tuvo una infancia perfectamente feliz, apacible, era un chico juguetón. Bueno, claro, eso está desde los ojos del padre. Exactamente. En donde a través de este libro el papá Lionel se está justificando. Se está curando en salud. Claro, por supuesto. Imagínate el grado de culpa que ha de tener este hombre. Ajá. Para tener enfrente a su hijo con tantas recriminaciones y tantos homicidios encima. ¿Qué pudo haber ocasionado que este niño, en palabras de su padre, feliz, amable, cariñoso, qué ocurrió para que comenzara a desarrollar estas tendencias homicidas? Bueno, parte de su historia marca una operación a los 6 años de una hernia. Dicen que a través de esta operación el chico cambió, que antes de esta edad el niño era lindo, amable, tranquilo, juguetón, un niño normal. Pero que después de esta operación el chico se volvió taciturno, ensimismado, tímido,
No le gustaba estar con la gente y a veces prefería el trato con animales, pero no por un contacto afectivo, sino para maltratarlos. Que es uno de los rasgos comunes que comparten los asesinos en serie, ¿no? La crueldad hacia los animales, la indiferencia por la vida. Por supuesto, porque no hay un agrado acerca de esta vida ni del sufrimiento. Entonces es una de las características de la psicopatía, tal cual dicho, ¿no? Uh-huh. ¿Sobre las fantasías de castración? Por supuesto que, bueno, estamos contando que el pequeño tenía 6 años. Ajá. Hay una operación de hernia. Habría que cuestionarse qué tanto le explicaron, porque esto lamentablemente es algo muy común entre los padres. Van, llevan a los hijos al médico, les hacen, les ponen, les quitan, los suben, los bajan, pero no les explican qué les hacen, qué pasa, para qué es. Entonces, cuando nosotros no tenemos la información completa, la completamos, la terminamos como nosotros podamos, de acuerdo a nuestra historia y a las 3-4 cosas que escuchamos, para tener el dato completo. Entonces él, mucho de esto, ha de haber terminado completándolo en su cabecita en una forma muy tergiversada. ¿Pero cuándo ocurrieron realmente los primeros homicidios de Jeffrey Dahmer? Tenemos la información de que el primero de ellos ocurre en el mes de junio de 1978, cuando un chico llamado Stephen Hicks pedía aventón en la carretera. Dahmer aceptó llevarlo al lugar, terminaron bebiendo algunas cervezas, terminaron teniendo relaciones homosexuales y finalmente, después de este episodio pasional, Radio Informativo Huamantla presenta La Hora Libre con ICE. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. El segundo crimen de Dahmer, bueno, en 1979 se alista en el ejército. Aquí comienza a manifestar tendencias hacia el alcoholismo. El ejército lo despide por ser mal elemento y regresa a Estados Unidos después de estar destacado un par de años en Alemania. Acude al lugar donde dispuso del cadáver de su primera víctima, desentierra el cuerpo y se queda con el cráneo. Sí, que aquí es en donde empieza como esta parte coleccionista acerca de los cuerpos, de los cadáveres, porque además no se deshacía de ellos, que esto es algo muy interesante. No era un asesino que iba y los tiraba al canal o los aventaba al río, a la montaña, no, los guardaba. Eso quiere decir que era una persona que le costaba muchísimo trabajo desprenderse, en este caso no sería afectivamente, pero sí sería como de una forma de pertenencia, porque él utilizaba tal cual a los cuerpos como si fueran cosas. Exactamente. Entonces no se podía deshacer de la silla, del banco, de la mesa, etcétera, porque para él ya tenía un significado importante. Su segunda víctima ocurre hacia el año de 1987, un chico llamado Stephen Toomey, el mismo modus operandi. La tercera víctima en marzo del 88, y así siguió hasta completar una suma de 17 víctimas en total. Pues, ¿cómo asesinaron a Jeffrey Dahmer sus víctimas? Sobre esto platicaremos después del corte. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx.
acá, pequeño demonio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, completamente intrigados de qué pasaba con esta persona y sobre todo con la selección que hacía acerca de sus víctimas. Que mi estimado Roberto iba a los bares gay, Jeffrey Dahmer. Ajá. Porque él era abierta y declaradamente homosexual. Ajá. Y entonces aquí iba, tomaba, siempre tuvo problemas con el alcohol, con algún tipo de sustancias. Ajá. Y bueno, en el ligue les prometía a estos chicos un sexo desenfrenado o bien pagado, cuando era el caso, alcohol, drogas y toda una noche de lujuria, de locura y de pasión. Y una vez que llegaban al departamento, seguían bebiendo, pues él tiene una capacidad de envolver a las personas muy desarrollada, y posteriormente estrangulaba a los chicos, ya sea con sus propias manos utilizando algún instrumento. Posteriormente tenía sexo oral o anal con los cadáveres. Posteriormente los descuartizaba, en algunos casos había una tortura previa, los golpeaba en algunas situaciones, los descuartizaba, algunas partes se las comía, había canibalismo, y en algún caso taladró el cerebro de una de estas personas, de una de estas víctimas, pero antes de morir, antes de morir, que eso es lo más alarmante, claro, con la intención de crear un zombie, decía él en sus propias palabras. Claro, porque lo que buscaba con este zombie era como un sirviente fiel que le hiciera todo aquello, el aspecto sexual y agresivo, todo aquello que a él se le antojara. ¿Por qué el canibalismo? ¿Por qué la necrofilia, Guadalupe? Bueno, la necrofilia es esta parte de tener sexo, relaciones sexuales con los muertos. Ajá. Y bueno, un muerto no te va a responder, no te va a decir me siento bien, me gusta, no me gusta. O sea, es el sometimiento tal cual, es tergiversar un acto constructivo, erótico, como es son las relaciones sexuales con